Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Eh, tenía aquí un enchufe desenchufado. Váyatela. Calentito está el mercado, mercado está calentito. Vamos a explicar varias cosas. Primero, la desgracia de los hombres proviene siempre de que colocan mal su precaución y su confianza. Es decir, tu precaución la sueles dejar de lado cuando aumenta tu confianza. Y es lo que los mercados esperan que hagas. Es lo que los cacos esperan que hagas, que a medida que. La confianza en el mercado vaya aumentando, tú tu precaución la dejes un poquito de lado y te aganzas. Así que vigílalo bien porque te pueden hacer polvo. Vamos a hablar de IOTA, de cadena, de Edu, que son peticiones que habéis hecho, aparte de Bitcoin y Ethereum. Hay cosas súper calentitas en el mercado. Y os quiero explicar algo que. Bueno, bueno, lo de la cuenta atrás, por cierto, que me dijisteis ayer, lo estoy ya, lo tengo ya en, en cola. En cola. Eh, ayer os dije el tema de que un inversor inteligente piensa normalmente, normalmente, no, no quiere decir que alguien que sea cortoplacista por la razón que sea no sea inteligente, pero eh, las inversiones si no tienes capital suficiente, sobre todo, que es el caso de, yo creo que todos los que estamos aquí, eh, tienes que pensar en largo plazo, como no piensas en largo plazo, ya te digo que estás, estás jodido. Invertir en largo plazo... ...significa invertir fuera de cripto... ...muchos me diréis... Wow, ...que no... ...acabas de matarme... ...no... Eh, ...el cripto es invertir en corto plazo... ...esa es la realidad... ...es decir... ...si tú vas a cualquier inversor... ...profesional... ...del rango que sea... ...no me hables... Eh, ...si quieres hablar... ...bueno, háblame de BlackRock... ...háblame de, de quien quieras... ...de cualquier gordo de verdad... No tiene ni un 2 ni un 3% siquiera en Bitcoin, ni en criptomonedas, ni, en, ni, ni su riesgo en, en, en todo el mercado cripto. Y esa es la realidad. Ahora, que nosotros como pobres, ¿vale? Pues ¿qué hacemos? Que nuestro riesgo aumente. Pero el pensamiento y el formato no es para mañana. Hay mucha gente me decís, oye, es que eh, tú siempre dices que vas al, 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 al ciclo. Pues, pues de hecho, no es que lo diga, es que lo he demostrado en el canal. Vendo, aviso cuando vendo, aviso cuando me paso a oro, aviso cuando cambio de oro otra vez a Bitcoin, aviso, yo aviso, no me hacéis ni puto caso, pues eso es, es todo vuestro problema. ¿Vale? Cada uno toma sus propias decisiones. Pero que yo invierta o compra o venda en ciertos plazos no quiere decir que los beneficios de lo que yo esté sacando sea, primero, para Bitcoin, ni de coña. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Y por qué ni Bitcoin? No es que no me guste Bitcoin, me, me encanta Bitcoin, adoro Bitcoin y adoro las criptomonedas, pero es que no es el mercado. Ah, es que tiene mucho futuro, sí, sí, vale, bueno, ya veremos cuándo llegue ese futuro. De momento, de momento Bitcoin es un valor muy volátil, un valor, un valor que no es un... un eh, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo lo podemos decirlo? Es que, claro, para que nadie se ofenda, realmente todavía no ha demostrado nada. Y esa es la realidad es un valor de súper alto riesgo tanto Bitcoin y bueno y el resto de criptomonedas ya ni os cuento entonces dentro del mercado dentro de los mercados dentro de la realidad del mundo Bitcoin es una inversión de muy alto riesgo con lo cual es para un plazo más bien cortito más bien cortito dentro de las inversiones cuatro o cinco años es medio plazo es un año es corto plazo 10 años, empieza a ser largo plazo. Empieza. Ahí empieza el largo plazo, a los 10 años. Entonces, de 1 a 5 es corto plazo y de 5 a 10 es medio plazo. Esa es la, eso es lo que hay. Entonces, para mí Bitcoin 4 años me parece que está más que bien. Teniendo además en cuenta teniendo además en cuenta que ¿qué edad tiene Bitcoin? 4 años en la vida de Bitcoin es un puto mundo. Pero un mundo. Entonces... Si tú piensas que yo todo mi dinero voy a dejar en Bitcoin, es que no. Algo no está pululando correctamente. Al menos para mí, ¿eh? Cada uno, evidentemente, yo respeto lo que cada uno quiera hacer. A mí me encanta Bitcoin, claro. Me encantan las criptos, claro. Aprovecho ellos, claro. ¿Por qué? Porque son muy volátiles. Y en muy poco tiempo puedo conseguir una cantidad decente de dinero. Con poco capital. Con muy poco capital y con escaso capital y es por eso que estamos ahí, es decir, mucha gente por sueños, otros porque sabemos lo que hacemos, depende. Entonces, ahí es donde hay que estar, es decir, pero luego, ¿para qué es? ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo de todas estas inversiones? ¿Para ti cuál es? Vale, piénsalo. La mayoría me diréis, hombre, pues para una casa, para una ah, para inversiones a largo plazo. ¿Veis? En fin, cada uno que se lo vaya pensando y me contáis lo que, lo que creéis. Vamos a ver cómo está el mercado, que si no, es sábado y no nos podemos enrollar, aunque tampoco es que haya muchas cosas, pero, pero ostras, hay un par de ellas que son muy, muy, muy buenas. Ya verás, comenzamos. bueno, pues ahí tenemos los bonos del de salvador prolongan su rally gracias a la prórroga del vencimiento de la deuda y al acuerdo con google. vale, entonces, bueno. Eh, el acuerdo entre el salvador y un grupo de bancos privados para reprogramar su deuda a corto plazo ha contribuido a prolongar el repunte de los bonos internacionales que han rendido más de un 90% este año. esto es, esto es un, 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 una noticia. Eh, que intenta justificar de alguna forma que haya tenido algo de beneficio y tal. Y la deuda del Salvador como si fuera la pera limonera. A ver, en comparación, por ejemplo, con la que tenemos aquí en España, la del Salvador es un juguete. Inclusive en comparación con la renta per cápita. Lo que pasa es que, claro, no pueden decir que lo está haciendo muy bien porque si no, claro, haría temblar algunos pilares y eso no les interesa. Y ya bastantes pilares ha hecho... Temblar El Salvador, pero bueno, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Oye, que siga así y que consiga todo lo que se está lo que está pretendiendo. Que de momento, si nos vamos a la realidad, creo que es el único político del mundo de los pocos que lo que ha dicho, lo ha hecho, lo ha cumplido y le está resultando positivo. Por otra parte, Ethereum alcanza nuevas cimas en cuanto a su staking. Muy bien, muy bien. A pesar de que, bueno, ha criticado... Un tribunal de apelación estadounidense ha criticado duramente la Comisión de Mercado de la por sus injustificadas explicaciones para denegar la aprobación de un ETF de Bitcoin. Cash, en el caso de Grayscale. Importante que Ethereum tira, ¿vale? Implicaciones de gran alcance para las criptodivisas. ¿Por qué? Porque hay algo en, ter, en torno a esta decisión de de Bitcoin Cash, bueno, es que no mola. Pero vamos a ver, yo creo que van a va a hacerse, va a hacerse. Creo que el Bitcoin de Ethereum va a ser el que impulse el resto. Creo que el de Bitcoin Cash puede ser la pera limonera. Y el de Bitcoin no creo que llegue hasta el primer trimestre del año. Importante Bar de la FED dice que el Banco Central está muy lejos de cualquier decisión sobre la emisión de una moneda digital. Bueno, yo esto lo cogería con pinzas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque no depende de ellos, dependerá de pues, pues, que al final el gobierno decida o no decida hacerlo y la FED tenga que hacerlo. Y por otro lado, claro, vienen las elecciones. Aunque haya un candidato, como es Biden, a favor de hacer esto, no quiere decir que la otra parte no lo esté al menos de otra manera o que no lo vaya a hacer vale en principio no lo está dice que no lo está pero bueno de ahí a que no lo vaya a hacer es otro rollo pero eh, creo creo que mientras esté el, todo este periodo preelectoral que ya bueno <laughs> Trump está en, en preelectoral siempre pero ya están empezando a calentar motores a primeros de, de, de año empieza esa carrera por la presidencia. Es muy, muy, muy larga. Nos van a bombardear por todos los sitios con noticias de todo tipo. Entonces, bueno, ¿por qué creéis que la economía estadounidense todavía no se ha ido al carajo? Pues porque vienen elecciones y porque el gasto público está sosteniendo un montón. Está sosteniendo un montón. Claro, todo eso es deuda. Todo eso es deuda y deuda y deuda. Y vamos a ver cómo lo sacan. Pero bueno, de momento dicen que están lejos de cualquier decisión. Pero realmente estos cuando toman una decisión hacen, esto no es como la Unión Europea, que lleva ya cuatro años con el MICA y tal rollo, ¿no? Pues estos es esto es, esto es, esto trabajan a otro ritmo, completamente diferente. En fin, vamos, ¿cómo está el mercado? Bien. Bien, jodido. Eh, ya tuvimos la, la subida de la Bitcoin del jueves, la caída del viernes y hoy sábado está paradito, caído un poquitito, sin, sin hacer mucho ruido, 0,19%. Nada, de nada, de nada. No hay volumen, no hay chicha, no hay limonada. Sigo pensando lo mismo, tenemos que caer y lo que mañana, mañana os voy a confirmar una medicina y una cantidad de algo que... Pero, pero tengo que confirmar mañana, hoy no puedo, y es imposible, ¿vale? Ethereum, por su parte, está exactamente igual que Bitcoin y el Total Market, tres cuartas de lo mismo. O sea, el dibujo es clavadito, igualito. No hay ninguna diferencia que podamos decir, bueno, pues nos agarramos a, a esto. Nada, nada que, que decir. Eh, altcoins, vamos a, directamente a las altcoins. Bueno, aquí sube ese que estaba intentando tocar la línea de tendencia ayer. Ya... Bueno, ayer ya se vino para abajo. No pudo y hoy está tonteando más todavía. Vamos por porcentaje de cambio. Y ahora vemos las peticiones. Stork, 17%. A mí sabéis que me, Stork, si me gusta. Eh, creo que podrá hacer algo. No ha llegado a los mínimos. Quizás llegue. No lo sé. Eh, hasta que no tengamos esa, ese periodo, esa caída importante en las, en las criptos que queda pendiente. Todavía está pendiente y no termina de... De cuajar, eh, yo esta línea de tendencia me la llevaría más aquí para que toque en este punto. Tengamos 1, 2, 3, zona 4, 5, 6 toques. La ruptura y pullback bien, ruptura con confirmación bien, pero ya vimos lo que pasó la última vez: ruptura y después. ¿vale? Últimamente se están repitiendo mucho los mismos patrones. Este patrón anterior se está repitiendo un mollón de criptos. Waves, 5%. Ah, el ruso está muerto. Sí, sí. <laughs> ya veréis. El próximo ciclo. Me va a dar la risa. Eh, sobre todo contra Bitcoin. Ya sabéis que yo Waves lo suelo tratar contra Bitcoin más que otra cosa. De momento, hasta la resistencia tenemos aquí. Si no vuelve abajo, un 54%. Si vuelve abajo, línea verde, para mí es compra. Eso lo tengo claro y por debajo más todavía. Y bueno, pues hasta la línea. A ver, 50% no está mal. Eh, audio DREP. ¡Hombre, cadena! ¡466! ¡Bien! Bien, cadena. Me habéis pedido. Habla de cadena. Pues hablo de cadena. Cadena es muy bonito. Eh, es una altcoin más. De las que no ha llegado al mínimo. Importante, ¿vale? Todas estas que no han llegado al mínimo es importante. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque pueden llegar. <laughs> Evidentemente, sería un solo en el que yo. Para mí, ¿vale? Cualquiera de este tipo, hablo del tipo de cadena, hablo del tipo de que aunque estén inclusive en las listas de la SEC, eso no me importa ahora mismo demasiado, me importa un poquitito porque es un riesgo más a correr, creo que es un riesgo que en algunos casos es innecesario, pero eh, el caso por ejemplo de cadena puede ir aunque solo sea a la zona de resistencia y de donde estamos a la zona de resistencia principal que tiene, igual, por encima del 50%, 55%. No está mal, ¿vale? Es un trade que no está mal. Ahora bien, ¿qué le hace falta a cadena para poder pues romper esta, este lío en el que está? Es una cuña descendente. Las cuñas descendentes ya sabemos que suelen, suelen, no siempre, suelen, en un porcentaje más alto, tener implicaciones alcistas. Pero cumplirá, no cumplirá, quién sabe dónde. Vamos a ver. Eh, de momento yo sigo pensando lo mismo, es decir, mmm, hasta finales de septiembre yo no, Alcoins no, ¿vale? Hasta finales de este mes, incluso empezaré a dar eh, en el VIP las señales nuevamente porque empezará a ser un mercado para an analizar, actualizar y cogeremos la cartera, haremos una cartera pública otra privada en el VIP, evidentemente, y bueno, pues trabajaremos en ella y la llevaremos adelante. Por cierto, en la cartera de VIP, además, mezclaremos valores tradicionales. ¿Vale? Yo ya me he empeñado en que, en que ganéis dinero de verdad, que ganéis dinero en el corto, en el medio y en el largo plazo, y hay que mezclar valores tradicionales. Bien, los cortos de Bitcoin los tenemos aquí subiendo un cuatro y medio al alza, muy poquitito. Bueno pues, Está dentro de lo normal, ha tocado un toque aquí, a tal, se toque ese máximo relativo anterior. En el momento que lo rompa, nos vamos para abajo. En el momento que lo rompa, sobre todo con fuerza, porque si sigue haciendo el, el canelo. Ahora bien, puede romperlo, hacer un piquito, que nos vayamos para abajo y luego pues irnos para arriba. No sé, ya veremos. Este, este mercado está un poco loco. lo Lopaje. Si no hay fuerza, cuando no hay fuerza, cuando no hay ganas. Y está con potencia. Los cortos están subiendo, empezando a subir con potencia. Es lo que hay. Bueno, ¿qué más tenemos? IOTA. Vamos a por las IOTAs. IOTA, para mí, sabéis que es un proyecto top de siempre. Hay un vídeo en el canal sobre IOTA. Tiene mucho tiempo. Tiene años. Eh, pero, bueno, para mí sigue siendo lo mismo. Para mí es la caña de España. lo Los pajes siguen teniendo lo mismo que entonces. Es decir, un, un equipo de mierda en cuanto a marketing. Así que... Hombre, Castellufu, Concuerdo. Menos mal que concuerdas. Concuerdas o sin cuerdas, esperemos que vayamos al mismo punto. Eh, Iotx también es la pera limonera. Creo que incluso Iotx puede rendir más que Iota, al menos en lo que es el ciclo, vale. A posteriori, Iota tiene infinidad, infinidad de socios y de contratos desde hace muchos años más que Iotx, pero ya hemos visto que torres más altas han caído. Y esto es una realidad. Entonces, bueno, de momento IOTA en la cuña en la que está, línea de tendencia rota, tenemos... O está intentando hacer un pullback. Vamos a ver que lo sostenga, que además de pullback haga bandera en la zona. Puede perderla de forma temporal y volver a, a ganarla. En el momento que vuelva a sobrepasar este máximo que ha he hecho aquí, para mí creo que, que tendrá un, un punch extra, ¿vale? Por lo menos tiene que irse hasta la zona de los 0.19 o a la zona de 0.20. Que no es mucho, ya lo sé. Pero de momento, por lo menos, es la primera. La primera zona a la que debería de irse. ¿vale? Es una zona muy importante en la que estamos. Históricamente súper importante. La siguiente, estamos en la zona de 0.22, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí. Con estos apoyos que tenemos en esta zona, en esta zona, en esta zona y en esta zona en esta zona. Es decir, que si yo lo tiro, me vengo aquí. ¡Plaf! ¿Vale? Toque, toque, toque. Toque, 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 resistencia, vale. Pues ahí zona 0,22, 0.24, un poquito más abajo del 0. Ah, ahí. Ahí. Vale. Es una zona súper importante. Siguiente zona. De momento, entre una y otra no son trades muy grandes. 15% no está mal. Eh, ya sabemos que en los bancos nos lo dan todos los días. Eh, y otro 15% en la siguiente zona. Entonces, bueno, está, está bien, está interesante. Va a seguir. Yo esperaría a ver. Cómo se comporta en la zona y si hacen pullback y, y el mercado sigue, a pesar que Bitcoin está como está, pero IOTA sigue al su rollo y va a pasar con muchas altcoins. Ya hemos visto estos días muchos disparos de una pim, pam, pim, pam. Va a seguir pasando, es algo que es bastante normal en el, a las alturas en las que estamos. A mí, IOTA, me interesa sobre todo en esta zona, en la zona de los eh, 0.35, 0.36, más o menos para la ruptura en esa zona de esta línea de tendencia. Esta línea de tendencia es, es tremenda. Entonces, bueno, vamos a ver hasta a, en qué punto es capaz de, de alcanzarla y luego de romperla. Una vez que la rompa, mmm, no tengo la menor duda de que nos vamos a dos y medio. Y es de los, de los proyectos o de los... No proyectos, porque Iota ya no es un proyecto, es una realidad. Es de las criptos que yo creo que hay que tener en cartera y que, bueno, está ahí. ¿Está ahí? Lo que es muy lenta, ¿vale? Esto, esto es como Cardano. <laughs> es este Cardano Tiene lo suyo. Cardano igual. O sea, Cardano. Eh, podremos tener sobre ella muchas opiniones. Ahora está en el punto de mira de la SEC. Mm, vuelve a tocar 1, dos triple suelo. Eh, ya la línea roja en la que tengo desde hace mogollón de tiempo para mí es, bueno, pues una zona importantísima. Y creo que. En conjunción, evidentemente, un hundimiento a 0,10 ya sería la pera, pero para mí cualquier compra que hagamos, si sí, esto realmente lo pierde y si se nos viene a 0,18, va a ser la pera limonera. Ya dijimos en su día cuando compramos en 0,22 que podíamos volver a verlo y yo de hecho aquí me salí en su día y lo dije yo bueno ya la espero tranquilamente. Volveremos a retomarla sí, el menedito de la sec como vemos le ha hecho mucho daño. Estar en ese listado, bueno, pues la cepupa y cualquier menú que haya va a ser una oportunidad muy, muy, muy buena, a mi modo de ver. Que está ahí, igual que Algorand, igual que otras, sí, pero, bueno, bueno, ya veremos a ver cómo nos, cómo nos quieren desangrar y si lo consiguen, claro, si les dejamos. Dicho esto... Eh, Vigilar los cortos de Bitcoin, porque si rompemos esta zona, la zona de los mm, 2034, 2035, este pico que tenemos anterior, pues podríamos irnos ya quizás. Bueno, si no vamos a los 2489 y nos vamos a la línea de tendencia que tenemos aquí de este canal anterior, eh, wow, podría, podría ponerse la cosa más interesante, ¿vale? En cuanto a los cortos, pero sí que es cierto que en la zona de RSI estamos llegando a puntos muy interesantes, ya hemos hecho un. un un diente de sierra, podemos hacer dos o tres más. No suelo hacer más de eso. Y a partir de ahí empezar a, a, a bajar la presión bajista. Bajar la presión bajista no quiere decir que baje la probabilidad de que caigamos. Simplemente la presión bajista en el muy corto plazo. ¿vale? Ni más ni menos. En fin, dicho esto, eh, muy atentos a esas noticias que están saliendo. Creo que son bastante interesantes. Creo que la semana que viene vamos a tener ya por fin una decisión bastante clara en la dirección de Bitcoin. Tenemos eh, 3.000, 4.000 dólares abajo, 3.000, 4.000 dólares arriba. Es un poco los mínimos y máximos que de momento, de momento, tocamos. Yo creo que esos 4.000 dólares abajo me llevan a mi zona favorita, más o menos. Y los 4.000 arriba, pues nos llevan a una zona más que interesante, en la zona casi de 30 eh, para, para Bitcoin. Que bueno, ambas dos zonas son muy buenas y. Pase lo que pase, lo que tenemos dentro, si se va arriba, se revalorizaría. Y pase lo que pase, si nos vamos para abajo, podremos comprar más con la liquidez que tenemos guardada. Yo estoy al 50% todavía eh, invertido, con lo cual, muy contento de que baje. Muy, muy contento. Así que, bueno, chicos, chicas, no me enrollo más. Feliz sábado a todas. Ah, bueno, se me olvida, se me olvida. Perdón, perdón. Edu, Edu, que no la hemos visto. No sé si la tengo yo por aquí o no la tengo, no, aquí no la tendría, en todo caso la tendría. Sí la tengo por aquí, para, para, pero de tu, jodido, de tu que yo bastante un tiempo sin, sin oír ni mutis. Y si no me equivoco, yo creo que no me equivoco. Para, era un token que tenía que ver algo con Walla. Uh, bueno, pues Edu, hola, soy Edu, feliz Navidad. Eh, el que no sepa eh, de qué va esto de hola, soy Edu, feliz Navidad, era el anuncio de Airtel, Airtel antes de ser Vodafone, y era salía un niño con, con esos teléfonos que nos regalaban entonces, que decía, hola, soy Edu, feliz Navidad, A alguno le estoy haciendo una putada. Porque seguro que esa canción le va a empezar a resonar y la va a repetir como rutina de autoprotección en su cabeza. <laughs> Pero bueno, sí. Eh, y alguno que sea medio, pues se acordará de mi madre también. Eh, bueno, de momento, nada. Esta zona de soporte que tenía la ha perdido. Está yendo, intentando ir todavía a retestearla. Tiene que, que retestearla. For, ¿qué posiciones tienes abiertas? Uy. Tengo abierto en Bitcoin, tengo abierto en en Ethereum, tengo abierto en XRP y ya está, eso es todo lo que tengo ya abierto eh, la mente esa sí la tengo abierta, esa siempre bien, de momento a retestear no creo que pff, vigila muy bien ¿vale? porque el RSI nos ha avisado, ¿vale? entonces tenía el RSI esta zonita bueno la cual está rompiendo, ha hecho está, está viniéndose atrás Vamos a ponerla correctamente aquí. Vale, la está rompiendo. Se viene atrás, está diciendo, oye, que yo me empiezo a ir para arriba, pero todavía no estoy por encima del 50%. Vale, una vez que empieza a pasar el 50% y rompa con acción del precio la zona de 0,60, entonces sí sería eh, a lo mejor para, para entrar. Bien, dicho esto, ¿qué más tiene Edu? Una línea de tendencia que está rompiendo, está haciendo pullback, pero yo no me fiaría demasiado. Yo en este caso, en casos así, soy más de resistencias y soportes. Ahora mismo por debajo no tiene ningún soporte y por encima tiene muchísimas resistencias, con lo cual creo que es un riesgo altísimo. En una cripto tan joven, nació en mayo, ¿eh? es muy muy joven y a pesar de los pesares de cómo se lanzó, no hace más que perder, perder y perder. Y bueno, pues claro, si nos vamos a su fibo, pues está. Se nos ha venido. Hombre, 078, eso es muy bueno. Eso es muy, muy bueno que haya rebotado en esa zona. Pero yo creo que no sé. A ver, si estás dentro. Porque compraste la ICO, yo qué sé, por lo que sea. Pues, bueno, vale, te lo puedo comprar, pero si no. no. OKB. Junior, OKB. Ta USDT en OKX, imagino que voy, por, ¿voy bien por aquí. Dímelo, confírmame que es este OKB. A ver si va a ser un OKB que vaya a usted a saber que estaba más por ahí debajo o, o lo que sea. Si <laughs> um, ¿sí es este OKB, que me imagino que sí. Vamos a dar por bueno que sí. Bueno, tiene una subida muy, muy buena. Tiene una línea de tendencia muy muy buena. Está en una zona interesante. Habría que ver los cierres para ajustarlo bien. Vale. Vale, perfecto. De momento, los cierres estos cierres, que por eso, lo, lo que, por eso quería ajustar los cierres, los ha pasado, los ha retesteado una vez, los ha retesteado dos veces y de momento sigue por encima. Así que en principio bien. ¿Qué tiene? Que el RSI, bueno, pues después de tocar en la parte inferior, ha tocado en la parte superior y ha perdido el 50%. Es decir, está destruyendo. Si destruye despacito y sigue horizontal hasta tocar la resistencia, incluso puede perderla un poquito, puede volver a rebotar. Eh, yo no entraría. No entraría. Primero, pero el camino principal ya lo ha hecho. Segundo, yo esperaría el retroceso. ¿Dónde? A la línea de tendencia. Sería lo ideal. Es decir, que aquí eh, vaya bajando, llegue con su RSI a la parte inferior. ¿Puede tocar esta, esta línea? Sí. ¿Puede tocar este pivote que tiene aquí? Sí. Y yo me decantaría por ese pivote. Si se alarga mucho en el tiempo, irá taca, 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 y tocará pum, la línea de tendencia más o menos por esta zona. Y a partir de ahí... Bueno, si cuando me decido o pierde y confirma por fuera o rebota y confirma por dentro, entonces, entonces sí entraría. Pero eso es lo que hay que, lo que, hay que ver de momento. Joder, va, va a tope, va muy bien. Trash. Va brutal. Porque además aquí si le metemos a Noder. Tenemos un toque, toque, salida, aquí se apoyó. Resistencia, pierde, aquí se apoya. Y aquí resistencia. ...más o menos es el canal que yo haría... ...habrá gente que me diga... ...no, bueno, pues haz este canal, vale, sí... ...te hago este canal... ...que es un canal que se abre un poquito más... ...vale, más o menos desde este punto... ...toque, toque, toque, toque... ...como esta zona de máximos... ...pero... ...tendríamos que tener muy en cuenta... ...también... ...esa, esta zonita... ...esta zona que tenemos aquí... ...hasta aquí... ...vale, aquí... ...toques, toques, toques... ...zona de resistencia... ...zona de apoyo... Zona de apoyo, zona de resistencia, zona de resistencia. Entonces, como todas las tendencias, suelen tener una zona de máximos, un canal principal y otra y una zona de mínimos. De momento, yo me iría y esperaría a la zona de mínimos. Eso es lo que haría con OKT. Bien, pues poco más que añadir. Chicos, chicas, eh, si tenéis alguna petición, dejadlo en comentarios. Y si no, pues mejor, <laughs> mejor porque así no nos liamos tanto. Bitcoin aburrido, eh, no pasa absolutamente nada. Cuando el diablo no tiene que, nada que hacer, mata moscas con el rabo. Y esto es así. Cuatro horas estamos ahí al borde, al borde de un RSI de construcción, pero no terminamos de rematarlo. Si conseguimos, en vez de estar aquí debajo, vale, como hemos estado todo este tiempo, estar en la parte superior, estaríamos haciendo un lateral subidista, como diría mi nieta, y sería todo un poco más positivo. Pero... Yo lo que quiero es que se vaya a los 20k. Bueno, chicos, chicas, lo que digo siempre: invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.